Fraternal saludo a todas las familias que nos ven y nos siguen a través de los medios de comunicación. Hoy celebramos el séptimo día de la novena en honor a la Virgen del Carmen. Y como tema se nos propone a María, discípula de la escucha, de la decisión y de la acción. Tres actitudes de la Santísima Virgen María que para nosotros como verdaderos discípulos misioneros debemos de tener muy en cuenta nuestra vida de fe. La primera actitud es María nos enseña a escuchar. Y vemos en el Evangelio de Lucas que María escucha el mensaje de Dios a través del ángel Gabriel. Indudablemente que aquel momento para María tuvo que haber sido de incertidumbre al ver al ángel Gabriel delante de ella, pero su fe y su amor la llevan a contemplar ese mensaje y sobre todo a escuchar con devoción esa palabra que se le estaba siendo transmitida y también la guarda en su corazón. Ahí encontramos la primera actitud de la Santísima Virgen María. La segunda actitud es la decisión y también vemos en el Evangelio de Lucas que después de que María recibe el mensaje del ángel Gabriel, se dispone a ir al encuentro de Isabel, su pariente, sin importarle las dificultades que podía haber en ese camino de donde ella estaba hasta donde su pariente Isabel. Va impulsada por la presencia del Espíritu de Dios, va impulsada por la gracia del Espíritu Santo y lleva en su vientre la mayor felicidad de la humanidad, que es nuestro Salvador. Por eso, la tercera actitud es María nos enseña a actuar, o María nos enseña a ser hombres y mujeres de acción. Y esto lo podemos percatar en el Evangelio también, donde nos narra las bodas de Caná de Galilea, donde María intercede como buena madre por estos novios a los cuales se les había acabado el vino. Sabemos que el vino era esencial en la boda, y María intercede, actúa inmediatamente, sin ningún contratiempo, ante su hijo, para que su hijo haga su obra ante esta boda que se celebraba. Indudablemente, acá podemos ver que María nos enseña tres actitudes fundamentales que nosotros debemos de tener muy en cuenta en nuestra vida: la escucha, la decisión y la acción. Por eso los invito a ustedes que nos están viendo y escuchando a que acojamos esas actitudes en nuestro corazón, especialmente a todos los jóvenes y jovencitas que sienten el llamado vocacional, para que el Señor los acoja y puedan ustedes hacer su santa voluntad, teniendo en cuenta estas tres actitudes. El Señor los bendiga.